Chicos de GG Gameplays, bienvenidos a un nuevo vídeo de Geometry Dash. En el anterior nos pasamos el Light. Bueno, conseguimos los iconos de anuncios del Light, que también están en el World. En el siguiente, que fue el anterior, nos pasamos... Ah, bueno, en el anterior también nos pasamos el Meltdown. Y en el anterior nos pasamos el World. Y hoy, en este vídeo, vamos a pasar el último spin-off de Geometry Dash, que es el Sub-Zero. Que creo que este no lo he jugado. Igual que los otros, excepto el World, pero tampoco me acordaba. Así que vamos a darle caña. Y por lo que veo, ¿estaba esa araña corriendo más de la cuenta? Creo que sí. Bueno, vamos a darle caña, vamos a pegar nuestra cuenta para conseguir todos los iconos. Y vamos a registrar todo el sitio. Ya sabéis, chicos, que esto lo estamos subiendo al canal de contenido variado y Gameplays, porque aquí en esta plataforma se borra los 2 meses. Y también, chicos, os recuerdo que en la descripción tendréis una lista de reproducción con todos los episodios de Geometry Dash. Os recomiendo ver el primero de los primeros para tener el contexto. Y también en la descripción tendréis una lista de reproducción con todos los todas mis redes sociales, incluyendo también la plataforma morada de directos alternativa. Seguidme por ahí, por Twi y luego separado, che. Verificado, foto de Glossy Puppet, GGames W, para poder hablar por el chat, aparecer en todos los vídeos de GG Gameplays y en alguno de GG Games. Y dicho eso, vamos allá. Vale, vamos a poner nuestra cuenta y lo pegamos. Login failed. Eso es malo. Vale, eso es bueno. Vale, lodeamos. Vale, me dijisteis en el vídeo anterior, hace un rato, que esto lo hicieron en el editor de la 2.2. Eso es bueno. No hay cofres gratis. ¿No hay cofres gratis? What? No hay nada. Dice, fun fact, las no me cuento las monedas. Eran infames. Colon les hizo un vídeo y Rob Top actualizó el juego para mejorarlas. ¡Oh! ¡Oh! Eso mola mucho en realidad. Chicos, ¿por qué no tengo monedas? Si guardo aquí, pierdo las monedas de allí. Oh my god. No, porque tengo. ¿Por qué tengo los iconos por unas monedas? Vale, eso es raro. No las pierdo. Es muy raro, tío. ¿Por qué Rob Top lo tiene todo tan raro? Y mezclado. Qué raro. Muy raro, muy random todo. Muy random. Es bug, no, ya bug, son invisibles. No, me cuenta la estadística que tengo 67. Es como que no las ha traído. En fin, mira, me da igual, vamos a jugar. ¡Solo 3 niveles! Pero son difíciles. ¿Hay algún secreto? Presumo que no, ¿verdad? Presumo que no hay mucha cosa. Porcentaje. Sernalov dice, cuentan pero son invisibles. Por eso te dieron los 2 logros antes. Chicos, ¿dónde está el percentage? Y lo del modo práctica. Os juro que Rob Top tiene que hacer esto más intuitivo. Flip pause button. Don't save level data. New complete filter. Show restart button. ¿Dónde está practice songs? Music in practice. Y no encuentro lo de mostrar el porcentaje. Bueno. Vale, estamos listos. Vale, hacemos encuesta como siempre. Me paso press start en, no sé, 3 intentos, sí o no. Votad. Ja. Ahí está mi porcentaje. Parece que lo han movido ahí.
Vale, votad. Ya, pero pensad que también está lo del porcentaje en opciones. Vale, ¿cómo van esos puntos? Tenemos 28.000 al no. Vaya. Tenemos 30.000 al sí, 22.000 al no, 6.000 de Iván al sí, 4.000 de Derek al no. Let's go. ¿Esta canción está en algún nivel online? ¿Me quiere sonar? Una calavera. ¡Wow! ¡Oh my god! Ok. Eso empieza bien. ¿Qué cojones? ¿What? No way. ¡Wow! Vale, eso ha sido una locura. Eso ha sido una locura. ¡Wow! ¡La calavera! ¡What! ¿Qué? ¡Qué locura! ¡Oh, damn! ¡Oh! ¿What? ¡Me hubiera muerto si me hubiera deslizado! ¡No había visto los pinchos de arriba! ¡Oh! ¿What? Vale, estoy flipando. ¿Qué cojones? No me esperaba que se quedara quieta la cámara, que... P0MNI1. ¡Se ha muerto la calavera! Dato curioso del menú. Las arañas en el menú no están customizadas y siempre sale la que tienes puesta. No con el mismo color, pero es la misma. Sí, de eso me di cuenta en el normal. GD normal, creo que en me di el cuenta. Sí, lo dijimos en el meltdown. Si saber ahí está ese dato curioso de geometrías. Me di cuenta en el meltdown. Chicos, qué locura. Os juro, me he dejado, o sea, vale, en la nave había una rampa que no tenía pinchos y yo luego de pasar he pensado, si me dejo caer ahí, la rampa me llevará solo. Y luego en la siguiente rampa he visto que no había pinchos y me he dejado tirar para que me lleve la rampa. Y luego he visto que había pinchos arriba, pero lo he atravesado y había una moneda. O sea, debería estar muerto, pero había una moneda. Buen indicativo que no hubieran pinchos ahí, pero no lo he hecho a posta lo de la moneda. Ha sido bastante conveniente que hubiera una moneda. Y se ha parado la pantalla y es estática. Vale, hay una coin aquí. Mira, ahora podemos ver cómo la podemos coger. O sea, tú vienes por aquí, saltas aquí, saltas aquí y te estrellas. ¿Cómo giro? Oh, damn. Oh, damn. ¡Qué guapo! Tienes que no tocar la segunda orbe amarilla. Solo hay una. Ah, va solo el cambio de sentido. Ah, gira solo, vale, vale. O sea, toco el orbe, voy por aquí, saltamos, 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 gira de sentido, tocamos. No veo bien, creo que bajamos aquí, saltamos. Y luego tal vez saltar por este hueco. No. No tocar. No tocamos la segunda. No trolees la tercera. Hay dos orbes. Simplemente das kick en el primero y el otro das skip. Vale. Era fácil de comprender. Vale. Y luego solo damos la vuelta. Había un pixel flotante ahí. Lexi, lo has visto. Injugable, Robtop. Literalmente injugable. Press start. Y luego, oh, que la cámara quite zoom. Oh my god, ¿eh? Es muy god eso. Mucho más fácil jugar así, cuando hay velocidad muy rápida. Muy ingenioso. Wow. Wow. El perfect sync. ¿Lo habéis oído?
Es súper raro. ¡Ah! Es súper raro. Es súper raro jugar con la pantalla quieta. Es muy raro. Se siente rarísimo. Me voy a saltar las coins por los puntos. Bueno, lo que hacer en práctica también. Estoy alucinando. Y esto fue hecho hace como 6 años, ¿no? Madre mía, lo que se viene. Wow. Claro, RobTop habrá metido 1000 cosas nuevas desde entonces. ¡Wow! El sonidito. Voy a por ella, creo. Creo que puedo hacerlo. ¡Yes! Ok. ¡Qué raro es! ¡Yes! Se quedó atrás. ¡No se quedó atrás! ¡Oh! ¡No! ¡Me ha dado solo el brillo! ¡Oh, my God! ¡No! ¡Wow! ¡Boss fight oficial! Con la calavera. Me ha dado el brillito, la hitbox de esa era muy gorda. Me ha dado el resplandor del fuego, el rayo láser. Es verdad, ¿os dais cuenta que ahora? Pues mi imaginación. ¿Os dais cuenta que los bloques, en vez de entrar de una forma rara, se desvanecen? ¿Eso es nuevo? ¿O eso ya estaba? Noto que los bloques entran de otra manera, ¿verdad? Sí, aquí es diferente. O ya estaba eso. No sé decirlo, Por imaginación. Eso ya estaba. Ah, y lo puedes modificar. Pues es nuevo. Es que os lo digo porque me acuerdo que cuando creaba niveles, las cosas que estaban muy al borde se hacían como invisibles. Pensaba que el brillo de del suelo era un orbe. Un pad. Yo recuerdo que cuando hacía niveles hace tiempo, las cosas que estaban muy en los bordes se hacían medio invisibles y era feísimo. Ahora puedes cambiar eso. Muy bien. Odio el ratón, os lo juro. Me pone muy nervioso, tío. Ok. Vamos. Yes. Yay. Boss fight. Arriba. Abajo. ¡Ah! Tu madre. Debería esperarme. Debería haberme esperado eso. ¿What? ¿Qué cubo es ese? Oh my God. Oh my God. Y lo puse en full screen. Los
XD. Madre mía. Ahora sabemos que los niveles de la 2.2 serán una completa rayada. Sí. Uf, tío, por favor. ¡Oh, my God! ¿Qué cojones, tío? ¿Y el botón de salir? Tío, cada vez lo hacen más transparente e invisible, tío. Al final pues, es un píxel negro. ¡Oh, my God! ¿Puedes no mutearme el juego? Vale. Nada, tío. La música es la misma de siempre. ¡Qué rollazo! Vale, me voy a pasar en práctica por si me dan caramelos. Tío, Roberto se dejó un píxel flotando. ¿Lo habéis visto? Chancho culiao. Press start. No va lo de la música en practice, pero está el ajuste. Tío, lo que puedas modificar la cámara me da muchas ideas para el nivel que yo quiero hacer. Chicos, pregunta importante. ¿Queremos intentar hacer un nivel tan bueno que sea rateado por el mismo Roptop? ¿Queremos eso? ¿Queremos hacer eso? Bueno, no sé si los moderadores también pueden ratearlos. Supongo que sí. ¿Queremos realmente eso? Puede que sí. Pero para ello necesitamos una idea original y rápida en la 2.2. Porque cuando salga la 2.2 todo el mundo va a hacer niveles malísimos, porque nadie va a saber cómo funciona. Y tenemos que aprovechar ese momento para hacer un nivel lo suficientemente bueno como para que sea recomendado a un moderador y me den cosas. Y esto me ha dado una idea. Lo del zoom. Me ha dado una idea muy interesante lo del zoom. Y no es la que pensáis. Ternalov dice, los mods solo envían niveles a Roptop y solo Roptop los ratea. Wow, Tal vez en el futuro sí que ratea. Pues sí que ratea. Wow. Qué locura. Entonces, ¿él se ha pasado todos los extremes, Demon? Oh my fucking god. Vamos a por esas coins. Se os ha bugueado en la pantalla, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Solo hay 30.000 niveles rateados? ¿Qué dices? Ni de coña. ¿Tan pocos? No creo, ¿no? Bueno, son bastantes. Entiendo. Chicos, ¿me veis capaz? Yo me veo capaz de hacer un nivel que me lo puedan ratear. Press start. No será tan complicado. O tal vez sí. No sé si sería muy aburrido hacer niveles en directo, pero no me queda otra porque no sé hacer niveles y me tendréis que ayudar a hacer niveles. Porque entramos al editor y no entendía nada. Y no va ni el control ni el clic derecho. Es muy raro. Es confuso. A ver, yo hacía niveles, pero no me acuerdo de nada. Y con ahora tantos botones mágicos que hay de estos, buah, a saber cómo va eso. Me tendréis que echar un cable. Que tengo una idea muy bonita para un nivel. Que no sé si se ha hecho antes. Jeje, hay un solo problema con tu plan. Me estáis distrayendo. Y es que ya se le hackeó el editor de la 2.2 y la gente ya HCE niveles de la 2.2. ¿Qué dices? Jesús, estás baneado, por cierto, por distraerme. ¿En serio? Hay moderadores que hacen directo mandando niveles. Hay un latino que es Elder Mod que hace directos todos los días mandando niveles de Roptop. Se llama Nuru. ¡Wow! Vale, eso mola mucho. Eso mola bastante. Streamea aquí, en esta plataforma. O sea que ya se ha liqueado el editor de la 2.2 y ya puedo hacer niveles ahí. Eso no es justo.
Ah, pero está bugueado. Nah, nah, yo quiero un editor bien. Un editor limpio. No pasa nada. Mi idea es tan brillante que me ratearán el nivel. Y os diréis en el episodio de Geometrías número 934. Oh, G-Games, qué grande. Me encanta tu nivel rateado. Es súper divertido. Vamos. Oh, me da un muñeco de nieve. Sernalov dice: se llama Level Request. Tú le envías tu ID al mod y él lo califica y envía a RobTop si quiere. También, el 90% de la 2,2 está filtrada. ¿Qué dices? Ya se han filtrado todos los mapas, niveles y todos. ¿Pero qué estáis diciéndome? ¿Pero qué me estáis diciendo? ¿Pero qué hace RobTop? ¿Guarda su progreso en descargageometrías.com? ¿Pero qué decís? El 90 ni de coña. Viprin hace un mes dijo que no hemos visto ni el 20%. Nah, yo me quiero a Viprin. Qué grande. Un beso. Que se ve todos los episodios de Geometry Dash, Viprin. Tío, maldito chingo. ¿Chingo? Cerdo. ¿Qué es un chingo? ¡Chango! ¡Eso! ¡Chango! ¡Chango! Sabía que existe una palabra para decir cerdo que era como chingo. Chingo es otra cosa, ¿no? Vamos a Nokem. ¡Ah! Votación. Me lo paso en... Vamos a poner 6. ¿6? Vamos a poner 6. Votad. ¡Chancho! 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 Venga, votad. Ahí va. ¡Ah! Y se me ha crasheado. Eso se ha divertido. ¿Chancho? Bueno, da igual. Vamos a jugar. Nokem. A ver los nuevos iconos. Chancho culiao, eso. Mira, soy un muñequito de nieve. Nokem. Vale, ¿cómo van esos puntos? ¿Cómo que 44.000 al no y 5.000 al sí? 1.500 de Gomife al sí, 8.000 de Buddy Random al no. 31B dice: puedes ver en YouTube los niveles ya hechos con el editor de la 2,2. No. Lástima que esos niveles no podrán pasarse al original y se perderán. Oh, o sea, solo se puede usar para practicar. Entiendo. Vale. Pues haremos, porque tengo una idea brillante en mi cerebro. No sé si se puede hacer, pero tengo una brillante idea en mi cerebro para un nivel. A lo mejor es muy aburrida. Nah, haremos algo guapo, ya veréis. Vas a decir, ¡hola, qué nivel más chulo, G-Games! ¿Y si las predicciones lo hacen por número, par o impar? ¿Qué? A ver, es buena idea para... Es buena idea para un demon. Es muy buena idea para un demon. Si terminamos en un ítem par o impar, aplicaremos eso en los demons. Es una realmente buena idea. Es una realmente buena idea. MR Koala 711 dice: jeje, es que como GD sub 0, Meltdown y World tienen cosas de la 2,2, pero bloqueadas, hay un agente que tomo a GD sub 0, que es el que más tiene, y lo modifico. Para quitar las cosas bloqueadas, se llama GDPS sub 0, y literal es como tener la 2,2, pero con muchas cosas faltantes. Vale, mi pregunta, ¿por qué RobTop pone cosas en el código? ¿Por qué no las borra? Es tontísimo. Jeje, como GD sub 0 y Meltdown, pero lo queda ahí una... ¿Qué cojones? Es bobísimo. Oh, le da hueva. Oh my fucking godness. RobTop es RobTop. Vale, para Power Trip haremos de si me lo paso en una par o impar. A ver qué ocurre. No Kem. El potboard. Let's go. A ver si trae algo nuevo. Como el nivel de antes. Porque el de antes fue insuperable. Vale, empezamos fuertes.
¡Wow! Vale, no me esperaba eso. Rup, rup. Knock him out. Knock him out. Knock him out. ¡Wow! Vale. Increíble troleada de parte de Robtop. Ok. Ahí había una coin. Knock him out. Knock him out. Knock him out. Oh, let's go. Oh, oh, la cogí sin querer. Wow, ey, te había ahí, Robtop. Qué pasada de nivel. Wow. Wow, y muero en un pincho. Qué nivel. ¡Qué nivel! ¡Wow! 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 Vale, este nivel es increíble. Pregunta, ¿ese punto rojo y chispa verde es una moneda? Porque los demás me he fijado que son todos verdes y las chispas están en los pintos blancas. ¿Eso es Robtop poniendo cosas raras o es una coin? En serio, me está rayando. ¿Sí es una moneda? Interesante moneda. Muchas gracias, Switch. Switch Step por ese Prime. Es una coin, vale. Muchas gracias, tío. Por el Prime. Me tiene harto el anuncio. ¿De qué? De Doritos. Aquí hay una llave. No, era después de esto. Oye, qué guapo este efecto, ¿eh? Oh my fucking god. Qué guapo. ¡Wow! Dios. Ja, nice. Buena coin. Lo suficientemente escondida para que puedas verla. No come out. No come out. Uy, pensaba que este es el que te tiró hacia abajo. Pam 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 pam. Knock him out. Knock him out. Knock him out. Yes. Qué pasada de nivel. Mi favorito de lejos ya, eh. No me ponga bowl porque justo acabas de clicar. Así te perdona la vida. 2678 dice: ay, jeje, si este te encanto, fliparás con Power Trip. ¿Qué dices? ¿Qué narices va a superar a esto? Buenas chispitas. Muy buen, muy bien nivel. Dios santo, Dios. Wow. Ah, oh, tío, pensaba que iba a subir algo. Oh my god, qué nivel. Qué nivel, de verdad, ¿eh? Qué nivel. Estoy ojiplático, chicos. Estoy completamente ojiplático. ¿Qué es esto, tío? No. Me lleva a la página del juego. No, ya no sé, me lleva a la página del juego. Vale. Bueno, eso no ha valido porque tengo que poner bien el ratón, o si no, no da clic. Si juego un poco peor de lo normal es porque, aunque lo veáis bien, es dolor para emulador.
va con un pelín más de delay cada vez que das clic. Y como no tengas el ratón en la pantalla, no va. Wow. Bueno, ahí se quedan vuestros puntos. Oh my god, ¿qué me pasa? Oh, ¿va en serio? Oh. Poco cutre. Voy a buscar una plataforma con la llave, ¿no? O algo. Me lía mucho que la cámara se quede quieta y aparezcas de la nada, tío. Es una rayada mental. ¿Qué dice? ¿Ready to Oprey? ¿Qué es Oprey? Knock him out. Ball. Wow, vale. Rayada. Wow. Qué rayada, tío. Wow, okay. Wow, oh my godness. Muy buena escondida, tío. Ah, tío, no. Ah, qué rayada de nivel. Vamos a por el practice, que está complicado todo practicar el nivel. Uf, muy, muy guapo, tío. He visto que había un hueco en con pinchos y era como, vale, ya está mi última moneda. Que aún me faltaba. Jeje, se hace probablemente la parte más complicada de la araña. Se muere por saltar encima de un pincho. Soy increíble, lo sé. Está manteniendo el click y el juego no me lo ha contado. Supongo que por temas de emulador. Rup, rup. Rup, rup. Rup, rup. ¿De dónde se originó de rup, rup? JCS76W dice: jeje, pa, cuando gameplay de FNAF Plus para los chicos de GG Gameplays. Nah, no voy a jugar a FNAF Plus. Creo. ¿What? Vale, todos habéis visto eso. Robto ha puesto un safe spot por si pasaba eso. Qué sujeto tan agradable. Jeje practicando para practicar el último 5%. Divertido, ¿eh? También lo ha hecho con la wave. No sé por qué, pero todos habéis visto que mi wave por un momento no se ha chocado, no sé por qué. Y no he clicado. Muy raro. Este Rob Top. Este Roberto Topala. Este Topalilla.
Tío, no me esperaba esta parte de la araña, la verdad. Oh, y que diera la vuelta ahí ha sido magnífico. Me he muerto con el cubo, tío. ¡Oh! Estoy dando la vuelta. ¡Oh! He practicado 5%, en serio. Wow. Inaboy 266, muchas gracias. Hola, jeje, ya 7 meses aquí. No sé cuánto ha pasado ya, pero yo aquí siguiendo esperando a que juegues FNAFC. Lo jugamos pronto, Levnacel. Muchas gracias, Inaboy, por ser Prime. ¿Mejor nivel de todo Geometry Dash? Es muy bueno. Es muy divertido también. Pa 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 pa. Para, para, para. Knock 'em out. Wow. Muy buena moneda, muy divertida. Rup, rup. Vamos. Knock M. Me han dado otra vez el cubo de las estrellas. Spring, pero ya lo tenía. Jeje, me ¿y voy ese a cubo? Dormir. Gracias por este directo. Pero antes, ¿podrías saludarme, porfa? Saludos, Spring Boy Z. Saluditos. Calla. ¿Por qué no me han dado las estrellas? No, no había guardado. ¿No tenía guardadas estrellas? ¿Qué cojones? ¿No te guarda las estrellas tampoco? ¿Qué narices, tío? Funciona muy raro todo. Me han dado un logro, pero me ha tocado el anuncio. Ah, con las tres monedas. Qué guapo, es, parece un reloj de arena. ¡Wow! Chicos, creo que de mis niveles favoritos. O sea, literalmente es una pasada, ¿eh? Creo que en cuanto a jugabilidad es mi favorito, chicos. Me ha gustado mucho. Mira, parece el alma de un niño o algo. Bueno, un poco feo. Está bonito. Muy bien, muy bien, muy bien, chicos. Último nivel. Último nivel de los calamares. Power Trip. Me sorprendería si este es mejor que el de antes. Predicción de puntos. Pero vamos a hacer algo diferente. Me lo paso en attempt par o impar. Aquí estáis votando por la tirada de una moneda. Par, impar. Si cuando nos pasamos el nivel te pone pasado en 69 attempts, pues gana el impar. Si me lo paso en 50, gana el par. Dice, hola, GG Games, ¿me saludas? Votad. Por cierto, ¿has jugado o jugarás Bendy and the Ink Machine? Sí, eventualmente jugaremos Bendy, todos los juegos de Bendy. Cuando esté cerca el nuevo juego de Bendy, que el de la Cage, lo jugaremos todos. Como con Geometry Dash. Ahora es aleatorio al 100%. Bueno, en realidad no, pero como es que si lo fuera. Hay más puntos en el impar. ¿Por qué más puntos en el impar? Tenemos 24.000 en el impar, 10.000 en el par. Tened en cuenta que contra más lo equilibréis, más puntos os lleváis. Ya que si ahora gana el par, los que han votado par se van más. Pero si gana el impar, los que se van impar
no se llevarían tanto si hubiera salido par, ¿me entendéis? Contra más equilibrado, más puntos los lleváis, ¿me entendéis? Bueno, a no ser que pongáis puntos en par. Si gano par, la gente se forra. 4.000 de Garudans y 4.500 de Woody Random al impar. Y el otro al par. Vale. Esto va a ser muy 50-50. Vamos allá. Ahora me lo paso 65,5 intentos. Power Trip, sorpréndeme. ¡La calavera ha vuelto! Empezamos rápidos. Empezamos bien. Pirámides cuadradas del Minecraft. Wow, eso no me lo esperaba. A ver, es Roptop, no te va a trolear. Mucho. Vueling, no hay nadie volando ahí. Vale. Qué ingenio, ¿eh? Mola mucho. Wow. Tío, ¿por qué estoy fallando? ¿What? ¿Cómo llego ahí? Vi un orbe. ¡Ah! ¡Qué rabia! Me distrajo el orbe. Vi el aro de un orbe. Me voy a fijar en esa moneda. Tiene que haber un hint. Roptop siempre pone hints. Oh my god. Wow, vale. No he visto hint, pero era obvio. No había otra. He tocado eso, os prometo que lo he tocado. Vale, pero lo suponía. Cuando lo tocas aparece el dash ese, supongo. Muy ingenioso. ¡Oh, Roptop! Eres un cabronazo. Muy bueno. ¿Me voy a fijar si hay un hint? ¿O tienes como que... decir, voy a atravesar un bloque por la cara? Si no toco el primer orbe verde, no se desbloquea, ¿verdad? El otro amarillo. ¡Wow! Cómo se mueve todo. Es muy bonito, ¿eh? Qué bonita coin. Lo he tocado. Vale. ¿What? Ah, pero lo tienes que tocar un poco más tarde. Vale, es un poco roña. Antes esas eran más cutres. Pam 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 pam. Jero barra baja 0887 dice: hola jeje, ¿cómo estás? Hola. Jeje, estoy siguiendo con el mapita de FNAF. Voy por las arcades. Se me está complicando por la piscina de pelotas y el lugar solo me falta el show. Estás terminar de decorar los lugares, los pasillos y listo. Suerte pasándote el nivel de geometría. ¿What? Vale, eso es un bug. Eso es un bug. ¿Qué cojones ha pasado ahí? Hola, Jero. Mola, dale caña. No sé, se ha bugueado ahí un poco, ¿no? ¿Ha sido bug? Yo he subido para arriba y me he muerto. No he dejado de clicar ni nada, ¿eh? Es
Se supone que me debería haber llevado hacia arriba y ya. Raro. A ver, supongo que los niveles y el editor será más completo cuando salga de verdad 2.2. Ya que la gente que tiene este editor es el editor de hace 6 años. Quiero decir, Robtop habrá tenido que chambear algo en 6 años, digo yo, ¿no? Oh my god, odio esa, odio que no puedas insta tocar eso o te caes en el pincho. Tienes como de tocarlo en el medio. No sé por qué, no me gusta. Porque no veo el orbe, no sé cómo es su hitbox. Oh my god. Y me daré un pequeño hint de que puedes caerte por ahí, ¿no? O sea, ¿realmente atraves un bloque? ¿O es que realmente el cubo cabe ahí? De alguna manera. A ver. Ah, cabe. Wow, vale. Es una caída tan precisa que parece que no quepa, pero cabe el cubo. Qué de LOL. Pensaba que ha atravesado bloques. Pero sí que cabe. What? Gente, os prometo que no estoy dejando de clicar el botón de subir. ¿Qué cojones? Ya se ha bugueado dos veces ahí. What the fuck? Dos veces ya, ¿eh? No puedo pasar. Wow. Tengo que ir más por el medio. ¿Qué dices? Más centrado. Vale. No te lo pone en ningún lado que tengas que ir centrado. Eso tengo que arreglarlo. Robtop nunca va a arreglar esto, pero... Uf, raro. Voy a ir súper centrado. Me he concentrado tanto en ir centrado que me he muerto. Increíble. Tío, ¿por qué tienes que ir centrado? Nada, no paso de esa parte, ¿eh? La wave. Ya me está tocando la pelota derecha. Vale. Wow. Not again. ¿El qué? Wow. ¿El qué es not again? ¿Va a venir el de la calavera otra vez? El del inicio. ¿Qué se refiere con not again?
En la parte antes de entrar a la araña hace spam. ¿Qué parte? Vaya, me he olvidado. ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Eh, cambia! ¡Es random! Vale, eso es increíble. ¡Oh, my God! Esto dolerá. ¡Wow! ¡GG! ¡Qué icono más bonito! ¿Me falta una moneda? ¿Qué? Muy chulo, es un nivel muy chulo. El final es una pasada. Sin más, muy, muy buenos niveles. Rob top levels, gotis como siempre. Sin más, no puedes preguntar mucho. GG. ¿Es verdad? ¿Qué atemptera? No sé qué atemptera. ¿Qué atemptera? ¿Qué atemptera? ¿Qué número era, chicos? ¿What? ¿Qué hace mi attempt? ¡Era el 21! ¡No! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Hubiera sido más rabia que hubiera ganado el par, ¿no? Porque con el par hubierais perdido más puntos. ¡Ah, mi cerebro! Vale, pues Dark Dash da puntos al impar. ¡Qué rabia! Mola para niveles largos eso. Es divertido votar, ¿no? Es como flip the coin. Papa Fea 12 dice: ¿por qué no te moriste sin ofender y cómo estás? Todo bien, Papa Fea. ¡Oh! Vale. Vale, con que ya está mi última coin. Nota gain y o no. Vale, eso mola mucho. Con que la última moneda es ahí. Lo he medio pensado cuando salté por primera vez y parpadeó en rojo. Dije... he sido yo. Efectivamente, fui yo el que la puse de color rojo. Impressive. Vale, vamos a por esa coin. Antes la coin te la daba al final. Uf, eso hubiera sido muy confuso. Vale, veamos. Para pa 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 pa. Es verdad, también hay un brillo en el orbe. Tan 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 era tan tan tan. Oh, va por los clics, no por los saltos, ¿eh? Te cuenta los clics, creo. Qué loco. Qué pasada esto. So close.
Entonces hay randomizadores. Ultimate Power Trip. Hay randomizadores en la 2.2. Antes no habían, creo. Pues eso ha sido, chicos. Sub-Zero, sin lugar a duda, el más increíble y divertido. Qué guapo. ¿Sabías que nuestro amigo Colon hizo un video hablando dicho de Sub-Zero? El video impactó tanto que incluso RobTop decidió actualizar el juego y cambiar todos los niveles. Me lo han dicho antes. Qué loco. Pues eso fue. Vamos a sevear. Eso fue Sub-Zero. Increíble. 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 Ha sido increíble, chicos. Voy a lodear en el juego normal a ver qué pasa. Porque claro, las coins. No sé qué va a pasar, vamos a ver qué pasa. Vamos a loadear. Me deberían dar un logro o algo. Ahora he loadeado. Ahora me debería. Debería haber cargado. Espera, esto no está bien. ¿No tenía 9000 y pico orbes en el world? Espera, ¿qué? Debería tener más niveles. Es verdad, 38. Antes tenía 35. ¿Y mis orbes? ¿Me ha guardado los cofres? ¡No! Uno sí, pero el otro no. Es como que me ha guardado un trozo de... ¿Hemos guardado en el world? Espera. ¿No he guardado el world? ¿Cómo? ¿What? Aquí tengo más orbes. No guardé, no guardé. No puede ser. ¿Va en serio? Oh, bueno, eso es increíble. No guardé antes de salir. No guardé antes de salir. Oh, no. Oh, no. ¿Y ahora qué? Espera, si aquí sabeo. Y ahora lo adeo aquí, me dan orbes. Pero pierdo estrellas. Tú qué liada. No. ¿Por qué unos orbes me los guarda y otros no? ¿What? O sea, me guardó una llave y unos orbes, pero la otra llave y otros orbes no. No se ven los cambios hasta 2.2. A ver, cerebro de nuez. Antes me ha guardado orbes y cofres. Ah, ya no. ¿El world me sincronizó con la normal? Pásate el deadlock PLs. O sea, pues 100 invitazos. Don Harlin, ya me lo he pasado. Tenemos subida y llega en place. A ver, no es que tenga paciencia, es que ha funcionado la primera vez y la segunda no. No tiene que ser culpa de RobTop. Está grabado. Ah, vale. Oye, tío. Vamos a emparejar nuestra. ¿Cómo es posible? ¿8700 tengo?
Y aquí tenía 8200. Efectivamente, me ha guardado una parte y otra no. ¿Por qué? ¿Por qué guarda? ¿Por qué no guarda? Pero antes sí, pero ahora no. ¿Ah? ¿Qué cojones? ¿Por qué guarda? Pero ya no. ¿Por qué no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Carlos 47823 dice, jeje, para que te aparecen al sorbes porque Sub-Zero y World son versiones 2,2 versiones. Y el de Steam es versiones 2,1, por eso no se carga en Steam. Que no va por eso, amigo, que se ha guardado antes. Que os parecéis bobos, os lo juro. Unos sean orbes de los cofres de anuncio y otros sean orbes de los niveles. Esos orbes no se guardan igual que las estrellas. Gracias, alguien con cerebro que me responde algo que tiene sentido. Vale, eso tiene más sentido. Interesante. Interesante. O sea, sí que me guarda los anuncios. Bueno, eso es lo importante. Vale, me sigue con 38 niveles. Vale, vamos a guardar aquí para tener aquí la save. Vale, entonces aquí estoy arrastrando todo menos lo que no se pasa. Vale, entonces estoy bien. I'm good. ¿Verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Efectivamente, me ha guardado también los niveles del World. Vale, vale, pues sí, tenemos todo, chicos. Tenemos todo bien guardado. Lo único que sí, estrellas, monedas y orbes de niveles no se guardan. Bueno, ni de easter eggs. Pero por algún motivo sí que se guardan. Ah, pero, espera, ¿y por qué una llave de un cofre se guarda pero la otra llave de un cofre no? Es verdad, ¿eso por qué? Es verdad, ¿qué sentido tiene ese? La primera llave se guardó pero no la segunda. Voy a hacer un attempt en el desbloque. Te amo, jeje. Un besillo en el culillo. Ah, una me la habrán dado en un cofre y la otra en un orbe. ¿Sí? Muchas gracias, Don Harlin, por esos 100 bitazos. Pero no entiendo si la primera llave también la conseguí con los... Uy, se ve de otro color esto. La otra llave también la conseguí con orbes de niveles, ¿no? ¿O con qué la conseguí? Pues los orbes de anuncios no te dan llave. Wow. Para, pam, pam. A tomar por saco. Bueno, las llaves son infinitas, así que no se pierde nada. Sí, se pierde una llave y mi tiempo, que no es infinito. Espera, es que os juro que raya mucho que cosas se guarden y que cosas no. Roptop está siendo un saco de albóndigas. Vamos a parar con esc... Y lo o sea, si les... que este es el... Vale, aquí es como tenía 26. No, tenía 25. O sea, la otra llave se de... la conseguí más adelante. Pero un bug raro. ¿Aquí? Siempre con esto.
emisora, televisor, no, ye, no es compañero, es un real. Me falta un como, para que de no inventar. No, entonces, ¿dónde conseguí la primera llave? Sí, mira. ¡Ah! ¡Oh! ¡Wow! ¡Manda un bicho! Es un mini challenge. No mucho más difícil del challenge de verdad. ¡Wow! ¡Manda un bicho! Y un quest. Es verdad, ¿y mi llave? ¿De dónde la saqué? ¡Oh! Y el otro es top. ¡Ah! ¿De dónde saqué esa llave? Ok. Interesante. Voy a abrir aquí la llave. Porque, bueno, Roptop. Me dan algo por el último. Front Lines. Fortnite. ¿Dónde está mi cursor? Va, debo. ¿What? Los colores. Oh, vale. ¿Se pasaban entre cuentas o los colores no? ¡Oh, oh! ¡No! Las dos llaves me las dieron por pasarme niveles, pero una me la guardé y la otra no. ¡Wow! ¡Oh, oh, ok! Una llave. ¡Oh, my God! Las. ¡Ah! Una llave la abrí en el Geometry Dash original. Y la otra en el GD World. O sea que si abres un cofre en el GD World, no se te sincroniza que hayas abierto. Pero si te guardas la llave sí que se sincroniza. ¡Oh, my God! ¡Qué estúpido! ¡Qué lío, qué lío, qué lío! ¡Oh, my God! Pues si os toca una llave en el World, guardarla y abrirla en el otro. Vale, pues ya tenemos todo resuelto. El misterio de los orbes y las llaves. ¡Oh, my God! Es que no me digáis que no es un lío. Decidme que no se liaría con esto. ¡Qué lío, de verdad! Roto programando con los calzones. What the fuck, tío. Muy random. Vale, en fin, el caso. Tenemos la data guardada aquí, pero hemos perdido un cofre. ¡Oh! Me han dado el logro de 400 estrellas. Antocraft 300. Pero no tengo 400. Hola, jeje. ¿Ya jugaste Sub-Zero o aún con World? Ya jugué todos. ¿Qué me han dado? Me han dado el cubo de pinchos. Mi cubo. Oh. Ok. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuántas estrellas? Aquí no se me guardan las estrellas. Stars. No, no me pone. Ah, sí, 300. No. Qué random, tío. Unas cosas se guardan los datos, otras no. Unas se guardan como invisible, otras no. Otras no se guardan. Otras sí. Tío, Roptop, qué lío de verdad, ¿eh? Qué lío, qué lío, qué lío. Espera. Ah, no, claro que ahí tengo uno de 5 llaves. Vale. Oh my God, juega el Monster Gauntlet. El Monster Gauntlet va después del Demon, el Time, el Crystal, el Magic y el Spike. Cuando nos pasemos todos iremos al Monster. Me gusta hacer las cosas en orden. Si no, tengo trastorno obsesivo compulsivo y apuñalo a gente por la calle. Si hay algo que está fuera de lugar. O sea, eso es muy malo cuando me pasa. Vale, vale, vale. Dejar que piense. A ver, dejar que mire. ¿Qué me dieron? ¿Fue algo importante lo que me dieron? No. ¿Fueron los dos shards? No me digas que fueron dos shards. Por favor, dime que no fueron dos shards lo que me dieron en el último cofre. Uf, vale, menos mal. No me dieron dos shards. Hello. ¿Dónde me dieron los dos shards? Hola, jeje. Si varios de los niveles del Sub-Zero se te vieron chulos, puedes buscar en YT un nivel llamado Cold Sweat. No, Cold no, no, Map, no, Space, no. Descender Game. No, y otros. No, no. Por no, cierto, no, mi no. Primera vez donando bits. Grande, Dantrex, Killer, un chapo los bits. No, no creo que haga eso. No quiero pelearme. Quiero yo jugarlo normal. ¿Dónde me dieron dos shards en el mismo cofre? ¿No recordáis que me dieron dos shards en un mismo cofre? ¿Dónde fue eso? Tengo pérdida de memoria, ¿eh? ¿Fue en el primero? No vas a poder jugarlos. Bueno, no quiero spoilearme de mecánicas. No me gusta ver niveles, quiero jugarlos. Ay, dejadme en paz.
Ahí. ¿Cuándo abro ese cofre? Oh my god, tío. Me estoy liando ya. Amigo, ¿cuándo abrí el primer cofre? Os lo juro, ¿dónde está mi primer cofre? ¿O fue aquí? No. ¿Sí? No, estaba equivocado el que ha dicho eso. Los dos cofres lo abrí en la normal. ¿Y dónde conseguí las dos shards? ¿Yo he abierto un cofre con dos shards? ¿Hoy? ¿Cuándo? Oh my god, ¿qué cojones está pasando? Ambos cofres los abrí aquí. ¿O no? A ver. No, claro, ambos cofres lo abrí en el juego. Ah, en el cofre de 3 horas. No, ambos cofres lo abrí en el juego. El misterio de los cofres sigue. Jeje, ¿y si te pasas el Bad Blood? Que no. Ya por 40 bits. Que no juego niveles online. Vale. El que ha dicho antes eso, que ahora me explique por qué me ha guardado un cofre en el mismo juego y otro no. ¿Cuándo abrí los cofres? Os juro que no me acuerdo. Fue en el juego normal. Que se pase Ton 618 cara con lengua de dinero. No. Recuerdo que me dieron dos shards en un mismo cofre, pero no fue este. Me dieron una llave en el cofre de madera. Vale, me dieron una llave en el cofre de madera. ¿Ton qué? Ah, fue en el primero, vale, fue en el primero. Vale. Resuelto el misterio de las dos shards. Ahora, el misterio de los dos siguientes cofres sigue abierto. Lo de los orbes lo puedo semicomprar, pero lo otro no. ¿Qué cojones? Qué lío. Qué liada, de verdad, ¿eh? Vale, ahora tengo el safe. En mi juego normal. Era un cofre, no es mucho. No me preocupa el cofre, me preocupa el misterio. ¿Por qué uno sí y otro no? Porque uno sí y otro no. Me preocupa el misterio. Qué lío, qué lío, qué lío, qué lío. ¿Cómo es posible que una sí y otra no? Creo que sé por qué y no tengo más hipótesis. Estilo. Pobre GG va a tener la percepción alterada por esa incógnita. Así es. Emparedado barra baja cero dice. No apuñales a nadie, por favor, jeje. Vale, a ver, ¿cuántos orbes tenemos en el GD normal? Tenemos chat, apuntadlo, 8733. Vale, vamos a conseguir a orbe de anuncio, a ver qué pasa. Oh my fucking god, cállate. Vale, vamos a conseguir orbe de anuncio. ¿Se me guardará o no? Para una llave se necesitan 500 orbes. O sea, el primer cofre, primera llave. Una parte de esos orbes las harías con los cofres diarios. Ya que los orbes de los anuncios no cuentan. Y la otra con orbes de los niveles. Vale, eso tiene sentido.
más o menos. Pero lo hace más confuso todo. ¿O puedo jugar? Fenrir como en Patapón 3. Fiar barra baja dice, jeje, ¿por qué te estresa eso? ¿Por qué a ti no? No sé, a mí que me roben un cofre y no enterarme de por qué me molesta. Me molesta bastante. Vale, ahora tengo 100 orbes más. Si yo ahora guardo aquí y lo dejo aquí, debería tener 8.400. O sea, 8.800. Vale, vale, me los ha guardado. Me los ha guardado. Vale. Me sigue guardando los niveles del sub-0. Así que eso está bien. Vale, pues eso sería todo, chicos. Del sub-0. Hemos medio resuelto los misterios, que es lo importante. Obviamente los iconos no los tenemos desbloqueado. También os digo, no sé cuáles. Creo que serían de estos, ¿no? No. Vale, pues no lo sé. ¿Estos? Ah, serían estos, porque no te dan ninguna información. Vale. O sea, aquí es donde deberían estar los iconos de los niveles, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿No eran más? Ah, no, por algunos son naves, ¿no? Bueno, me da igual. Ya está. Vamos a sabear aquí y tener aquí el safe aquí tirado. Menudo lío me estoy haciendo, de verdad, ¿eh? Me estoy volviendo loco. Ah, no, vale. Aquí están los del Meltdown. Espera, ¿y el Pinocho? Toma, Pinocho. Ah, no, porque este es el World, claro. Mira, me voy. Paso de liarme, Ropto, para arreglar tus servers, por favor. Vale, pregunta importante. ¿Qué va a pasar cuando se llega a 2.2 con el World? ¿Se habilitarán también las opciones? O... supongo, o no. No, se queda como está. Vale. Uf, qué lío. Claro, supongo que cuando salga 2.2 estará los servidores caídos durante unos días, ¿no? Probablemente. Claro, dirá que compres la full version que ya ha salido y se sincronizará todo. Claro, supongo que al momento que salga la 2.2, los servers van a decir hasta la próxima durante unos días. Como 99% seguro. No creo que RobTop tenga los servidores preparados para eso, ni de coña. Conociendo a RobTop, no creo, ¿no? Seguramente se caerá y será toda la verga. 99%, ¿verdad? Ah, los reemplazó en octubre. Pero los reemplazó, que a lo mejor, nos espera tanto. Oye, ¿qué pasa? Bueno, a lo mejor no. Si los ha cambiado, a lo mejor lo aguanta. A ver qué pasa. A ver qué pasa. A ver qué ocurre. RobTop lo predijo. Vale, pues nada, chicos. Voy a dejar por aquí este vídeo donde nos hemos completado ya todos los... todos los aparatos, todos los... aparatos, no, ¿cómo se llama? Spin-offs, todos los spin-offs al 100% con sus iconos y estrellas. Pero no podemos tener todo porque, bueno, no sé por qué RobTop no lo sincroniza. No sé si es porque no puede, no quiere o... no, mira, no lo sé. Pero mola bastante, al menos nos están contando de forma invisible las estrellas y monedas. Así que tenemos más monedas de las que pone. Realmente tenemos 73 monedas. 73 monedas, ¿cuántas hay en total? 73, 74, 75, 76, 77, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92. Acordaos del 92. ¿Tú crees que 2.2 salga en diciembre?
Según, y digo según porque Rob Top es Rob Top, la 2.2 sale en este mes, aunque existe la teoría de que la retrase para diciembre debido a la mayor cantidad de ventas por Navidad. Yo creo que sí que saldrá en diciembre. Vale, 92, muchas gracias por absolutamente nadie del chat apuntar el número. 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119. ¡Oh! ¿Estos dan dos? No. 121, 123, 125... 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153 y 155. Hay 155 monedas en total. Si no sumas los spin-offs, 149. Pero técnicamente, como de forma invisible el juego te la está contando, hay 155 monedas. Mola. A no ser que se puedan conseguir de otra forma. Pero creo que no. Porque el chat me está diciendo antes 149. Y efectivamente... No he estado haciendo caso al chat porque estaba seguro de que el chat, como muchas veces, está equivocado. Y efectivamente, son 155. Seis de ellas invisibles. Ya me diréis, no, pero no cuentan. Vale, si no cuentan, ¿por qué antes me estabais diciendo que son invisibles? Y me han dado los iconos y logros de Steam como si las tuviera. Efectivamente están. No podéis ahora cambiar de bandos. No sé si están chulos. Hay 155. Seis invisibles. Muy bien, muy bonito, muy divertido, muy chulo, muy bien, fantástico. Vamos a cambiar los iconos porque son feísimos. Me pondría los que hemos conseguido, pero no están. Así que me dejo mi ojo loco. Nave cohete. Rueda... Ay, es verdad. Esta no era la del... La una gratis. No se puede conseguir. La cookie. El rayado. El Illuminati. El calavero. El único que tengo. El de Fire. Y el Explosive. Que no sé muy bien por qué estaba en el normal. Tú, amigo, sé que tienes un demonio dentro. Ten cuidado. Te estoy vigilando. Vale, vamos a guardar aquí como si fuera un calamar. Guille Reference. ¿El qué? Pero Sub-Zero y Meldum no son 18 monedas. 18. Clear barra baja no. Fo dice. Jeje, el Glow se consigue completando 15 magpas. Espera, ¿cómo que 18 monedas? 1, 2, 3, 4. Es verdad que son 3, no, 1. Espera. ¿Son 18 monedas? ¿What? ¿Me han dado el logro de 80 monedas? ¿O no hay logro de 80 monedas? No hay logro de 80 monedas. Pero sí de 75. Geometry Dash All Achievements. ¡Sí hay por 80 monedas! ¿Cómo es posible que no me esté contando? ¿What? ¿Por qué no me está contando 80? ¿What? Oh, no, my God, otra vez. Otro lío, no. ¿What? Cada 5 monedas hay algo. Excepto la última, que de pase 120 a 130. What? Necesito una calculadora.
A ver, si el total de monedas normales en el juego base son 149, le sumamos las 18 de los niveles fantasma, eso da un total de 169, de 167. O sea, hay 167 si cuentas la de los otros. Y claro, yo ahora tenía 67 monedas. Así que me faltan 100. Así que ahora, si sumamos las 18, debería tener. Uy, no, espera, me he vuelto a liar. No, me faltan 100. Pero en realidad no, porque tengo las fantasmas. Tengo 67. 67 más 18 es 85. Debería tener 85 monedas. Pero hay 9 que no me están contando. Creo que solo puedo llevarme las monedas de un nivel a otro. O sea, creo que el juego se cree que tengo 76 monedas. Creo que el juego se cree que tengo 76. Porque creo que solo me traigo las monedas del Meltdown al normal. Pero como entre el Meltdown y el Sub-Zero no se suman, solo me puedo llevar 9 de las 18. Así que en total, como máximo, como me están contando estas 9, tengo 149 más 9. O sea, tengo ahora 105. O sea, ahora tengo Chepi 2204 dice, lo que pasa es, 75 al cargar monedas. Y tus por eso datos tengo el en el logro de las espino, 75 cualquiera de los monedas. dos te suma las 9 y te da el logro que te pueda dar, pero no te pueden cargar los dos Claro, al es lo que está diciendo. Es lo que mismo acabo de decir. tiempo. Cuando te da el icono en el spin-off, si guardas y cargas en el normal, se te guarda todo EA o menos las monedas. Lo que parece es que no puedes guardar las 18 y solo 9. Por eso tengo el logro de las 75, pero no el de las 85. No, espera, ¿qué? ¿Cuántas tengo? 77 más 9 es. No, vale, claro. Ahora tengo 70 y 76 monedas. Debería tener 85, pero no se me ha guardado todo. O sea, ahora tengo 6 de aquí. Tío, qué puto lío. ¿Y por qué entre el Meltdown y el normal sí que se guardan las monedas invisibles, pero entre el Meltdown y el Sub-Zero no se guardan las monedas invisibles? Oh my god, Rob Top. Va a hacer que me reviente el cerebro. Debe ser como un lío de servidores esto. Claro, aquí me pone que tengo 76. O sea, me puedo llevar las 76, pero no me puedo llevar las 85. Por algún motivo. ¿Y si lo veo, qué pasa? Que las coins invisibles se siguen guardando entre niveles. Y también se siguen guardando los niveles, efectivamente. Vale, vamos a sabear. Y vamos a ir al sub-cero. O eso era el sub-cero. Espera, ¿vengo del sub-cero o de dónde vengo? Vengo del Meltdown, ¿no? ¿Vengo del Meltdown? Creo que sí. Vale, vamos a loadear aquí. No. Claro, ¿lodeamos? No. Muy raro. Y sabeamos. No, parece que solo puedes llevarte 9 de las 18. ¿Por qué funciona tan raro todo? Pasa Dark. ¿Me las contará? No creo. Nah, no, no te las cuenta. Solo te cuenta 9. Y te las cuenta invisible. Mira, es un lío. Es un lío, es un lío. Paso. Me voy. Me voy de aquí. Me voy de vacaciones. Paso. Paso de razonar el lío de servidores que tiene RobTop. Es que paso. He perdido un cofre, pero solo eran dos anuncios, que eso no es nada.
Wow, bueno, chicos de Gameplay, dejo por aquí este episodio donde nos hemos pasado el sub-0 y hemos Don Harlin dice, medio comprendido los servidores. Tengo una teoría de FNAF. Wow. Si en Fredbear's Family Dinner existieron 4 trajes Springlocks. ¿Por qué? ¿Por qué iría a ocurrir? ¿Por qué irían a haber 4 trajes? ¿Lo dices por lo de Scrap Trap, Fredbear, Golden Freddy y Spring Bonnie? Pues es una teoría. Es una teoría que hay diferentes modelos y uno de esos modelos es Spring Bonnie. No es imposible, es una teoría. Es... no está confirmado ni desconfirmado. Simplemente no se sabe. No se sabe. Puede que tuvieran de repuesto algunos similares, pero sin más, no te, hay muy poca evidencia. La única evidencia es de dónde sacó ese traje Scrap Trap, porque es como el de Spring Bonnie, pero no es como el de Spring Bonnie. Parecen ser como trajes secundarios o prototipos o versiones, sí. Sí, es una teoría, que también es la teoría que te habla sobre por qué la pajarita del gorro de Fredbear en algunos lugares es de amarillo y en otros morado. También hay teorías que dicen que primero era negro, pero cuando salió Freddy's lo pusieron morado para diferenciarlo entre el Freddy Fazbear. Esa teoría también me gusta muchísimo. En fin, muy bien. Bueno, adiós, G-Gameplays.